deciros que este espacio está patrocinado por Fiambreras Bernabéu, las únicas fiambreras que mantienen la mierda fresca y pura para que duren el más tiempo posible, con el sello de calidad de la Central Lechera Florentiniana. Central Lechera Florentiniana, porque mantener y echar mierda es nuestra pasión. ¡Vamos pa'l vídeo! Amigos y amigas, os doy la bienvenida a un directo aquí en Ojos de Aguilar. Y muchas gracias, amigos y amigos, por estar aquí regalándolo, pues qué, pues lo más valioso que tenéis, que es vuestro valioso y precioso tiempo. Y quiero advertir ahora que como aún estamos metiéndonos en esta materia del streaming y todo esto es más de, joder, estamos en arte, pero de arte ensayo, no te jode. Así que, amigos y amigas, tenemos hoy un poco de problemas de conexión, os pedimos perdón por si algo no va bien, pero eso no quita, que tenemos hoy un invitado, sobre todo un invitado de lujo, uno que pega en todo eso del cavernasco, que le pega como picha al culo, como picha al culo. Y mira, mira, ahí está esto. Os, mira, creo que cada calificativo de lo que yo os di ahora, de lo que va a pasar desde este momento hasta que acabe, yo no me hago responsable, ¿eh? No me hago responsable. Que luego no me venga nadie con esto de ¡Ojos Aguilar! ¡Qué te pasa! ¡Todos directos! ¡No te pases tanto! ¡Anda, vayas a la mierda, señor y señora! De todo corazón, ¿vale? De todo corazón. Así que venga, que ya lo tenemos aquí, fresquito, en pantalla, live y en color, ¿eh? Como ya lo habéis visto por todo, le damos la bienvenida a una persona que teníamos mucha ilusión que se viniera a ese canal, joder, y aquí lo tenemos. Lo ponemos, ¿eh? ¡Va! ¡Hola! ¡Sabe, gamachote! Gracias, a ti por invitarme. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por estar aquí, por estar en el canal. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al cavernasco, ¿eh? Bienvenidos al cavernasco. Esto, macho, aquí, sin tabús, sin censuras. Mira, como si quieres cagarte en la santa madre de quien parió todo esto. Me convendría, convendría. Para eso estamos, ¿eh? Tío. Pues mira, para las personas que creo que tu canal se está conociendo por todas las partes, además que ya se está en muchos streaming, has colaborado con muchas personas. Lo dudo que haya alguien que no te conozca. Pero, como nunca se sabe, Sabroman, cuéntanos tú qué haces, qué eres, cuál es tu currículum en YouTube. Bueno, es un canal muy humilde. O sea, tengo ahora mismo llegando a 1900 suscriptores. O pasa que he pegado un petardazo desde hace poquitos meses. También colaboro mucho con el Rapsoda. Aquí todos nos conocemos bien, pero bueno, yo llegué a esto de YouTube ya hace tiempo. De hecho, la cuenta de YouTube la tengo hace mucho tiempo, pero no me puse a hacer vídeos así rollo youtuber hasta hace 2 años, bueno, y fui tirando poquito a poquito porque ya tengo mi tema profesional. Entonces, evidentemente, yo no podía estar continuamente haciendo vídeos. Ahora ya desde hace un tiempo aquí
sí que me lo puedo permitir un poquito más y voy haciendo el poco tiempo que tengo, se lo dedico a YouTube y evidentemente a defender al Barça, que es a lo que he venido yo, sobre todo a YouTube, y como tú haces, metiéndome mucho con la caverna, porque evidentemente da asco, como tú dices, como el nombre que le das tú, y no solo la de aquí, la de allí, sino la de aquí también, ¿no? Las dos cavernas que hay. Entonces, bueno, también es una parte muy importante de mi canal, de defenderlo al Barça de las cavernas. Y te sale de puta madre, ¿eh? Tú tampoco te andas sin tonterías y sin filtros, que eso... No, no me corto. No. Eso se aprecia, se aprecia. Pero tendría que ir con cuidado, porque a ver si me va a caer alguna demanda estilo de las que pone La Porta, ¿no? Como al Iñaki y todo esto, pero... pero bueno, que de momento es un canal humilde y va, yo voy haciendo. Lo importante es tener buena gente en el canal, gente que te entienda, gente que defienda al Barça como tú, bueno, que sea seguidor mío, pues ya se sabe, intenta defender. Yo voy al estadio, soy socio abonado, hago todos los postpartidos y estoy siempre 100% viviendo el Barça todos los días. Es mi vida el Barça, entonces, bueno, pues es lo que toca. Y además que te lo curras mucho, ¿eh? Que te lo curras mucho. Yo digo que yo soy... Yo a veces tengo la impresión que yo soy el tío más cutre. No, sí, cutre, yo soy muy cutre también. Pero sí, mira qué sed tengo ahí con la foto de la comunión. O sea que, tío, tengo varios sitios donde me grabo, pero muy humildemente. Pues tío, a mí me gusta esta, la humildad que uno lo hace como uno lo vea por necesario. Cada uno lo suyo, tío. Vale, eso, ahí está. Muchos dicen, pero tío, ¿qué? A lo mejor no quieres hacer esto en el set. Digo, primera vez que yo tengo el set de mi casa, de la Cosa Brava, y ya está. Ahí está. Al final, como tú dices, es el mensaje que transmites. Es lo que tienes que decir, lo que les das a los demás, no el set que tengas, ¿no? Ya. Aquí tenemos ya a todos los que estáis sola, joder, poneros un poco a comentar, tíos y tías. Tenemos aquí a Suki. Hola, Suki, por estar aquí. Después también tenemos a nuestro vino tinto culé, que también se le conoce por todo. De antemano, saludos a todos. Y por alguna cosa no logro estar con ustedes. Vino tinto, aquí estamos. Y si no puedes estar, pues está en diferido. No te preocupes, ningún problema. Ja, 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 épico mi padre. Qué grande que eres, hombre, qué grande que eres. Sabroman, dinos tú, ¿nos quieres contar algo sobre tu vida, quién eres, qué es lo que quieres dar parte de ti o no? Yo, para los que no lo sepan, yo tengo una cervecería en Barcelona, es mi trabajo profesional, soy autónomo y cuando no estoy haciendo cosas del Barça o del canal, estoy allí y, bueno, me chupa mucha vida, pero evidentemente es el tema profesional. Vamos, me dedico a eso. De hecho, mañana empieza una feria de cervezas muy importante en Barcelona, la más importante, y voy a estar por allí haciendo vídeos, disfrazado de Sabroman, ahí con la capa, liándola y haciendo todo lo que tenga que hacer, ¿no? Y nunca dejando al Barça de lado, o sea, siempre, pues bueno, de hecho el canal iba a ser también de cerveza artesana, pero al final el canal casi es solo de Barça, pero bueno, mañana hay una feria muy importante y vamos a estar también contando cosas del Barça y tal, cuando salga una noticia yo la contaré, la subiré por móvil y ahí estaremos. Y bueno, no sé qué más cosas, yo juego a fútbol también y bueno, ahora de hecho cuando chapemos tengo que ir a mi partido de todos los jueves y bueno, pues ahí estamos intentando lograr pichichis y cosas que, bueno, con 41 años pues ahí sigo tomándome en serio las cosas del fútbol y porque lo llevo dentro, o sea, soy un tío purista del fútbol y del Barça y bueno, toda mi vida ha sido así, desde pequeño, es una obsesión, mi obsesión particular y desde que estoy en YouTube, pues más todavía si cabe, porque lo puedo transmitir a la gente, puedo transmitir mi pasión. Puedo por lo menos hablar, en vez de hablar con una pantalla de televisión, hablo con una pantalla de ordenador para grabarme y que llegue a más gente y pueda, pues, mi defensa del Barça pueda llegar a más sitios, ¿no? Y entonces, bueno, he venido aquí para esto y me encanta hacerlo porque al final, para mí, mi pasión primera de todas es el Barça, es más que una pasión, es, bueno, yo es que me siento mal, si el Barça pierde, yo me encuentro mal, si gana, estoy ultra mega más feliz, me cura todos los males. El otro día fui al estadio con fiebre, con 38 de fiebre, el día del Nápoles, y me curé mucho más rápido, estoy seguro, que gracias a eso, gracias a la victoria y a la clasificación y a lo bien que me lo pasé y pude disfrutar, ¿no? A pesar de que sufro yo mucho, soy muy sufridor, pero bueno, por el Barça se sufre todo y se hace lo que haga falta. Un culé de corazón. Dijiste del 41, entonces eres del 82. Sí, de diciembre del 82, sí. Soy autodidacta, porque a mí... Del 82. Sí.
Muy autodidacta. Esto me lo he hecho yo solo. Yo, la locura me viene de mí solo. O sea, cada vez. O sea, no, nadie me la ha transmitido. Digamos que nada más que me viene ya de serie, digamos, ¿no? Además, yo vivo muy cerca del Camp Nou, tengo la suerte, el privilegio de vivir muy cerca del estadio. Y yo, bueno, soy socio abonado y lo tengo nada al lado, en el barrio al lado. Así que, joder, ojalá la gente. Yo intento aprovechar que tengo esa suerte de poder estar al lado del templo y poder ir allí a ver los partidos in situ siempre, porque hay mucha gente que aquí en Cataluña no lo aprecia, no lo toma. Vamos a ver, no es su prioridad, digamos, no se lo toma como yo, que es cuestión de casi vida o muerte, y no aprecia que tiene ese poder de poder vivir cerca, ir al estadio, apoyar al Barça y seguirlo. Mucha gente está ahí fuera, está en otros países, en otras regiones, en donde sea, y no pueden aprovechar eso, y lo tienen que hacer a través de internet. Y eso se tiene que valorar muchísimo, porque tenéis mucho mérito la gente que no estáis aquí cerca y que no podéis ir, y yo siempre lo valoro mucho, que la gente tiene muchísimo mérito. Y yo sí que intento aprovechar el poder que tengo de tener el estadio al lado y poder ir siempre. A Montjuïc voy andando, tardo 50 minutos, tengo que subir al K2, tengo que ir con Piolet, lo que sea, toda la gente que no ha querido ir, que me parece fatal, porque bueno, hay que apoyar al Barça en todas, en las duras y en las maduras, ahora son un poco más duras, pero bueno, la pasión por el Barça está por encima de todo eso, y hay gente que no lo valora eso. Tío, y pues mira, ole tú, porque mira, yo tengo mi casa en Tossa de Mar, y si yo estuviera viviendo ahí, que también soy socio, que también soy socio, yo no me perdía ni un partido, te lo digo más. Claro, eso es la actitud. Eso es otra cosa. Y tío, ahora que tenemos a alguien, amigos, amigas, que está al lado del Camp Nou, exclusiva aquí en Ojos de Aguilar, os va a contar la verdad de las cavernas, que el Camp Nou, las obras no siguen, están hechas una puta mierda, a la gente se le paga mal, está todo hecho una porquería, no vamos a cumplir los plazos, no va a pasar nada, madre mía, esto, Marca, Chiringuito, COPE, SER, putas basuras de mierda, tenían razón, a que sí, a que es como dicen, Sabrón. Hombre, ya te digo yo que es que aquí hay muchos intereses, incluso desde aquí, para que esto no salga bien, para que le vaya mal a Laporta, para que el club se destruya, y al final es un ejemplo con lo de las obras del Camp Nou, es un ejemplo más. Pero no hay que creer nada de lo que dicen, al final ya veremos lo que pasa con Limac, ya veremos si se llega a noviembre a poder estar en el estadio con dos graderías construidas y construyéndose la tercera. Veremos lo que pasa, porque hay mucha gente que se ha apostado muchas cenas y más cosas a que no van a llegar a tiempo de poder reabrirlo, pero lo que no será porque no se ha intentado y no se está haciendo todo lo posible para que así sea. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las dos cavernas, la de allí riéndose, mofándose del Barça, como sea, y la de aquí poniendo palos a las ruedas para que no avancemos. Y bueno, el club lo cojan otra vez los que estaban antes, los del No os fallaré, que fallaron por todos lados. Y sí, estos, para que estos vuelvan a tener a sus amiguetes dentro del club y lo vuelvan a destrozar como casi lo consiguen, o sea, antes de que entrase la puerta. Claro, pero es que es así, porque como aquí decimos siempre, para que, mira, después, ¿no? El primer nivel en todo esto es ser la puta del bartorrosalismo, ¿no? Como son esos aquí, los putos y las putas del bartorrosalismo. Una vez que eso ya te se va, como lo estamos viendo, ¿qué es la próxima aspiración? A lo que más te da dinero en España, ser la próxima puta de Florentino Pérez, o como yo le digo, Florentino Pérez, bueno, ahí, esa es la ambición, tío, ¿no? Pero ¿para qué? Mira, yo solo lo sigo, pero lo veo desde fuera y digo, joder, pero esta gente, ¿para qué vas a ser sincero? ¿Para qué vas a tener un periodismo sincero? ¿Para qué vas a hacer la verdad si puedes estar ganando millones siendo la puta del bartorrosalismo y la puta de su florentineza? ¿Para qué? Por eso fichan. Por eso fichan por el chiricirco todos estos. Y cada vez añaden más. Hacen méritos para eso, para que les fiche Pedrerol, para hablar mal del Barça en la propia caverna, en la caverna, que siempre será la caverna de Pedrerol y las de allí, bueno, y la de todos los demás, que son como Pedrerol, pues el golazo de gol, bueno, la 1 también, o sea, es que todos los que vienen desde Madrid, la COPE, la SERDA, no podemos decir uno por uno, pero ya sabemos quiénes son, y todos esos son caverna, pero los de aquí, que hacen oposiciones, se van siempre allí, por lo que tú tienes aquí puesto, las fotos, el Tite y a Llorente, ahora está el Javi Miguel, desde que Xavi no le da ni bola, la Cubero, que se fue y volvió,
la volteéis aquí también a la Barceló. J. Jordi es el que se sale un poco de eso, porque J. Jordi no es Bartos Rosellista, pero al final todos están al servicio del jefe supremo, que es Tito Flo, y de ahí no puedes hablar nada mal de él, porque si no, se te acaba el trabajo y ya no vuelves a los programas esos. Por lo tanto, tienen que estar siempre con cuidadín de no enfadar al jefe. O sea, no ejercen bien el barcelonismo. No se puede. Eso es. Y además, que esto es lo que tenemos aquí, como decimos amigos y amigas, eso es que tenemos aquí, es solo el top, porque si nos ponemos todos, esta foto, imposible, tendríamos que hacer 4 o 5. No cabe la gente. Y si luego tendríamos que empezar con los asquerosos youtubers de turno que hay por ahí, que son otros putos vendidos, hostia, esto es una mierda, entonces ya no acabamos, Los guijarros de la vida. Ahí está. ¿No? Los consecuentes, los coherentes, los que tienen personalidad, ¿no? Que si uno somos poquitos, pero aguantamos, Ahí está. Y que sé, si es que ese es. No es fácil ser cool en estos tiempos, tío. Y digo, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y cuando hemos volvido al tiempo del Bartos Rosellismo, qué duro. Los que estamos aquí, que hemos estado siempre apoyando a nuestro Barça, qué duro que es, Mientras en Madrid están en su mundo de yuppie, ¿no? Están en su mundo de yuppie, que yo no sé en qué puto mundo paralelo esa gente vive, No, y te dicen que estás tú. En el que dicen que estás tú. Porque ellos siempre te hablan de Narnia. Y no saben ni lo que es Narnia, pero te hablan de Narnia. No saben lo que significa realmente estar en Narnia. Pero bueno, la gente, dentro de su desconocimiento y su ignorancia y su cerebrofritismo, que digo yo, pues es lo que dicen. Pero esos son los que viven en el mundo paralelo, son ellos, no nosotros. Eso. Que al final te cuente que ahora, a partir de eso, lo dejaremos por los streams, luego volveremos otra vez a hacer vídeos como hacíamos antes, y ahí sacaremos la sección que hemos sacado, el NDIPI, que son noticias de imbéciles para imbéciles. Porque es lo que hace esta gente. Es que esa gente, tú, por muy triste que sea, la gente que se cree que se come esto con patatitas son unos putos imbéciles y unos vagos de mierda que no se informan de nada. La información fácil, ¿no? Entonces, como tú sabes que la mayoría de esa gente está ahí apoyándote y comprando, pues ¿qué haces? Coges a esta gente, perdona que lo pongo otra vez, apuntas a esta gente, que saben que son unos imbéciles, y ¿qué hace un imbécil? Hacer un mundo para su mundo. Noticias de imbéciles para imbéciles. ¡Y anda dinero! Pero ¿sabes qué? Además, a ver lo que opinas tú de eso, Sabrón. De muchos de estos, que he visto muchos interviews en canales del Barça, que no digo que lo hagan mal, porque traen a esta gente y como periodista tienes que traerlos y rebatirles. Pero tío, hay muchos de esta gente que tienen carreras muy importantes, que no son fake, como algunos youtubers, que tienen carreras. Tío, yo soy economista y si yo utilizo el conocimiento que tengo para mentir, engañar y manipular, soy una puta basura. Y eso es lo que estos son. Putas basuras que utilizan. Serías un estafador y es lo que son estafadores mediáticos. Eso. Ahí está. Ole. Bravo. Ole tú. Estafadores mediáticos. Tenemos la frase de la tarde. Estafadores mediáticos. Ole tus cojones. Ya he acuñado otra. Ole tus cojones. Ole, ¿eh? Ole. Es que sale fácil, sale directo. No hay que darle muchas vueltas tampoco. Ole, tío. Tío, vamos a leer un momentín a que aquí se saluda alguna gente que te conoce, que te tiene mucho aprecio. Lo bueno es que empecé mi trabajo más tarde. Qué bueno que estoy aquí con ustedes. Bien, Tito Culé, gracias por estar aquí. También a Somos Culé, que también tiene un canal súper guay, que hace análisis muy guay. Seguirlos también a él, que también lo tendremos un día aquí. Saludos, hermano. Un fuerte abrazo para ambos. Tremendos canales. Muchísimas gracias. Muy grande. Aquí, Vino Tinto Culé te dice: Sabroman, crack, me encanta cómo explotas, pana. Es que, tío. No es el a menudo. Esto es un. Es que, tío, es el invitado ideal para estar aquí. Las ganas que teníamos, hostias. ¿Ahora os dais cuenta? ¿Os dais cuenta por qué le tiene tantas ganas a Sabroman? Ahora lo sabéis, hostia. Aquí no han visto todavía, los que no me conocen no han visto todavía mucho. Que vaya al canal y lo vean, a ver si. Eso. De verdad. No sé si la caverna aquí es mucho peor, es lo que estamos comentando. Exactamente esto. Vino Tinto que le dicen: mano, vivir cerca del templo más mítico del mundo. Debe ser como ustedes, españoles, dicen la hostia.
Lo es. Y doy gracias por ello, de haber nacido al lado y poder vivir el Barça tan de cerca. De verdad, me hace tan feliz. No sabes, no podría vivir lejos solamente porque no estaría cerca de mi Barça. No puedo irme fuera. Solamente por eso. Qué grande eres, qué grande eres, tío. Vino Tinto Culé, está aquí, Don Bartolomeo, todos esos tipos no decían nada cuando destruyeron su club. Pero con Laporta, es decir, basura tras basura, mentira tras mentira. Es que es así. Es que es así. Es totalmente aquí. Y yo llevo siguiendo para... Porque me viene bien esto del cavernasco que haces tú. Que adoptes y que sigas tanto y hables tanto de ellos para poderlos aparir y retratarles, que yo llevo toda la vida siguiéndoles, que de verdad yo quería ser periodista deportivo, que no sé si hubiera sido bueno o malo, pero yo como tal, yo los llevo desde pequeño siguiendo a todos los periodistas deportivos, todas las cadenas, todos los programas, de allí, de aquí, todo, me los conozco a todos, incluso he salido en alguna historia, bueno, pero bueno, no como periodista, pero el caso es que viene al caso porque me los conozco perfectamente, llevo toda la vida siguiéndolos y puedo hablar perfectamente con conocimiento de causa de quién es quién, de lo que han dicho, y yo no, ni perdono ni olvido. Y esto viene muy bien al caso de lo que haces tú con el cavernazo. Ole, tío, gracias. Y una cosa, tío, te digo la verdad, por serte sincero, yo creo que tú, perdona, tú eso me lo vas a entender bien, sí. Pero tu carrera periodística no hubiera ido muy lejos. No, estaría fuera de todo. Estaría aquí. Estaría como Miguel Ángel. Que está haciendo el YouTube, su programa, estaría haciéndolo como Miguel Ángel, el programa de YouTube, porque no tendría donde me contratasen a mí. Imposible. Qué grande. Le enviamos un beso muy grande también a Katy. Katy, mi amor, la creadora de la mítica sopa, que hoy, como hemos llegado justo a casa, no he tenido tiempo de hacerme la sopa y no tengo la mítica sopa aquí conmigo, que soy tan cutrazo. Que tengo esa sopa siempre aquí conmigo. La creadora de la sopa. Ya volverá la sopa, tranquilos. Que ya me habéis pedido la receta, un día la daremos. Bueno, depende si la creadora aquí quiere. Bueno, amor mío, te estimo mucho. Seguimos con varios comentarios más. Vino Tinto Culé, que está on fire. ¿Cómo es posible que Xavi le haya dejado dos partidos suspendidos cuando en el mismo partido el Cholo se metió en el campo y ni una puta amarilla Vinicius agrede cada rato y nada? ¡Qué mierda! Tiene fácil explicación. Muy fácil, ¿sabes cuál es, no? Que juega aquí. Que juega, o sea, que es entrenador de esta santa túnica. Y que el otro juega para los trampas. Esa es la explicación. Ya está, simple. No hay más. Porque es que es increíble cómo a San Vinicio, que le llamo yo, San Vinicius, no le han expulsado todavía. Cuando lo expulsaron, costó a todos los árbitros las expulsiones por haberlo echado y manipularon para quitarle la tarjeta. Salió Tito Flo diciendo que eso era... que había que cambiar el estamento arbitral por el racismo. O sea, es que ahí mezclando cosas para hacer lo que de verdad quiere hacer. Pero es increíble que con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha insultado, con todos los gestos que hace, con cómo se mete con el público, con cómo provoca, con él mismo ante un juez diciendo que su juego es provocar, o sea, reconociéndolo ante una jueza cuando fue a declarar, con todo eso todavía no le hayan hecho que sacar nada más que amarillas, se estén quejando, estén sacando comunicados, y que Xavi, que está quejándose desde la banda el otro día, digo el otro día, pero es así siempre normalmente, de cosas que ocurren en el campo, como... la falta, le expulsan porque Gundogan hace, le pitan una falta en el borde del área que no es falta ni de coña, que provocaba, podía provocar el 0-2 del Barça, venía de una falta que no le pitan a Rafinha, de una tarjeta que no le sacan al que le hace una falta a Lewandowski, que es de tarjeta, y claro, ya le habían sacado la amarilla, de una forma muy chulesca, como se rió Íñigo Martínez en la banda, que se puso a reírse de cómo se la habían sacado, eso es antes de que le saquen la roja, 2 minutos antes, se la sacan por hacer observaciones de carácter técnico y aspavientos. Bueno, entonces Vinicius tiene que estar expulsado nada más que salir al campo. Ya solo a jugar, tenía que estar expulsado. Pero como juega para el trampas, no hay expulsión que valga. Y así seguimos. Y no sé cuándo llegará, yo creo que no llegará nunca. Y nos quejábamos de Cristiano Ronaldo, pero lo de Vinicius, déjalo correr. Y no porque sea ni negro, ni amarillo, ni marrón, ni rojo, ni nada. Es porque juega en el Real Trampas de Madrid. No hay más. Es que es así, totalmente, es que es así, tío. Además, tío, es que la gente dice, a veces dice, pero ¿cómo podéis hablar así? Pero mira, es como digo, ¿no? Tú siempre tienes que mirar cómo se expresan los madridistas, que siempre están con calificativos.
Eso, siempre están con calificativos. Sí. Alguien que te echa un calificativo es porque no tiene argumentos de rebatirte. Porque esto si se lo he escuchado de Spider en un vídeo reciente. Se lo he escuchado de Spider en un vídeo. Sí, es verdad, tienes razón. Ha sido muy inteligente diciendo eso porque es verdad. Es verdad, no tienes con qué rebatir y estás diciendo y tú más. Y yo tengo 14 Champions y todas robadas. O sea, explica cómo las tienes. Explica cómo las tienes y después me dices si vale decir que tienes 14 Champions. O sea que. Eso es. Ahí. Y todos los días. Pero aquí es a donde iba, era el doble rasero. El doble rasero, sí, tío. ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado? Un jugador del Barça en el Camp Nou dándole un puñetazo a otro jugador. Buah. Tío, bueno, es que la liga lo expulsa. Ya pasó con Kluivert y Kota y con Rivaldo, que fueron los únicos, los primeros jugadores hace ya muchos años cuando jugaban en el Barça, que fueron de oficio sancionados con partidos de suspensión por hacer eso y que el árbitro ni lo vio. El árbitro, ya no es que sancionen un acta, sancionan imágenes que solo sancionaban en contra del Barça. Y eso ya pasaba en el año 2000. Imagínate ahora en el 2024, pues lo que estás viendo. Y con VAR. Y como reza ahí, o sea, con VAR, sin VAR, el Madrid te va a robar y nadie más que el Real Trampas. Es que era verdad. Porque el VAR ya lo dice, así lo que iba a pasar. VAR, vamos a robar. Así que, pongas como lo pongas, vamos a robar. Esto es increíble. A mí te digo la verdad, yo con esto discuto mucho con el Spider, que él me dice siempre, tío, pero es que solo uno es incompetente, es que para mí, tío, no, tú no puedes estar trabajando en un primera división, en primera división, y ser un puto incompetente de mierda. Y si lo eres, es porque lo permiten que lo seas. Sí, porque sí, esa gente han estudiado, son empresarios, tío, tienen carreras, tío. Es que si no hay mala fe, yo no lo entiendo. Yo, es que yo tampoco, que muchos me dicen cuando discuto con mis colegas, tíos, pero ahí te pasas un poco, digo, ¿pero qué me voy a pasar? Tú no me puedes decir que un puto profesional, eso, que tienes un puto profesional, entonces si tú, vale, imaginémonos que son unos putos incompetentes los árbitros, imaginemos eso, que son todos unos putos incompetentes, ¿quién los contrata? ¿Quién es responsable de que estén ahí? Sí, ahí está, ¿no? Sí. Los amiguitos de Florentino Pérez, claro. Todos ahí, ¿no? Todos los socios del Real Madrid, ahí en el Madrid. Spider, si estás mirando el directo, lo siento. Luis Cazorla. Sabes que en eso no estoy muy de acuerdo. Lo sabes, ya te lo he dicho. Sí, yo creo que tiene que haber algo de mala fe, bueno, porque están... Mala fe no, que ya se sabe cómo funcionan los comités de sanción, de competición, de todo, de los árbitros. Ya sabemos cómo funcionan al final. Equivocarse en contra del Madrid, fíjate lo que le pasó a Gil Manzano, que es su árbitro máximo de cámara y el más antibarcionista que hay, y han pedido, o sea, dentro de su locura, de su esquizofrenia, han conseguido meterlo en la nevera, que jamás había pasado con todos los atracos que nos ha pegado al Barça, que le han pegado Gil Manzano y otros, pero Gil Manzano de los que más, bueno, por no decir del que más, y solo ha ido a la nevera cuando creen que se han equivocado en contra del Real Trampas. Que no es así, porque tenía que haber pitado antes el final del partido. Y el único error clamoroso que supone puntos en ese partido es dar el segundo gol, que es por medio pie fuera de juego, tirando la línea de brocha gorda de Vinicius cuando marca de cabeza y tirando el del VAR, la línea de brocha gorda, para decir que eso estaba en línea cuando estaba por medio pie avanzado. Y aunque sea por un centímetro, es fuera de juego. Y a nosotros no dudes que nos lo hubieran anulado ese gol. Hubieran tirado la línea mucho más ajustada. Ahí está, ese es un asco. Yo siempre digo que aquí se nota siempre, en los proyectos hay una mano diseñadora, ¿no? Tú puedes distinguir los proyectos porque hay una mano detrás que tú ves similitudes. Y yo, aquí se ve, eso que digo, que me decís siempre que estoy loco, pero con los árbitros, se ve la misma mano de Florentino que con la prensa. Porque no es que tú tengas al final, quiera comprar a personas. Eso es el madridismo sociológico. Tú no tienes que ir a comprar árbitros, no tienes que ir a que comprar prensa. Tú mandas el mensaje y haces todo, ¿para qué? Para que el árbitro sepa, si pitas contra mí, no pitas. Si hablas en prensa contra mí, no hablas. Es el mismo diseño, es el puto mismo diseño, con la caligrafía abajo de su florentineza, tío.
y con la liga que llevan, que hablan, ellos están hablando ahora de liga adulterada en contra del Madrid, pero si les han dado, si ya he perdido la cuenta de puntos que les han dado a favor y los que le han quitado al Barça, y que si hicimos la suma tendríamos la liga nosotros casi ganada en vez de ellos. O sea, y le dan la vuelta, es que yo le llamo no sociológico, como dijo Laporte, yo le llamo sociopático, porque es mucho más ajustado a la realidad, a su realidad. Es tremendo. Sociopático, así es. Y tío, me acaba de entrar un mensaje de una fuente muy especial cercana al Cavernasco, una fuente muy especial, me acaba de mandar la noticia que en pocos días habrá una gran noticia del caso Rubiales con... ¿Quién? ¿Con quién? ¿Caso Rubiales conectado? ¿Con Piqué? No, paso con feo. Negreira. Uy. Miedo me da lo que digan. Exclusiva de caso Rubiales conectado con Negreira. ¿Y sabes qué fuente es? La fuente de mis cojones. La tía Paqui del Alberto de Siempre Lauranas es la fuente. Eso, la tía Paqui de Alberto, la tía Paqui. La fuente de mis cojones. Hostia puta, tío. Asco. Siempre están igual, ¿eh? Macho. Escucha, macho, yo sé que tú tienes un compromiso, tienes un partido esta tarde. Tú, nada más que tengas que irte, me lo dices y no hay ningún problema. Puedo aguantar cuartito de hora más o así, puedo aguantar. 15 minutitos más, puedo. Pues, tengo que salir pitando, pero me estoy disputando el quinto pichichi seguido, que yo no sé ni cómo he podido ganar cuatro seguidos y voy por el quinto. Ole, o sea, que, pues ya que estamos hechos, cuéntanos cuál es el equipo que juegas, cuál es su posición. No, es fútbol 7, es una liga de amigos, de conocidos. Bueno, tengo un equipo que juego con ellos y nos juntamos los jueves para jugar en una liga. A ver, normalmente juegas contra gente mucho más joven, yo tengo 41, nosotros todos tenemos rondando los 40, y jugamos contra gente de 20 y 20 y algo. Y evidentemente hay mucha diferencia. Pero estamos ahí compitiendo y yo voy haciendo, ¿eh? Voy metiendo mis golitos y llevo cuatro pichis y seguidos, que no sé ni cómo. Y ahí sigo, ¿eh? Y le meto muchas ganas. Toda la pasión que le pongo para defender al Barça también la pongo en un campo de fútbol, como he hecho durante toda mi vida, que llevo toda mi vida jugando a fútbol. Y yo he jugado contra... cuando yo estaba en cadete de último año, antes de pasar a juvenil, yo jugué contra equipos muy buenos en primera... de cadete, estaba el Barça, estaba la Adam, el único que no jugamos es contra el Español. Me hubiera dado unas ganas de jugar contra el Español tremendas, pero contra el Español no jugamos, pero sí contra el Barça. Jugué contra Pepe Reina, estaba de portero, Aruna Babangida, cuando estaba debutando con el primer equipo y era ya famoso, y de hecho cuando venía era el más famoso de todos. Estaba Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, sí, también en ese equipo. Víctor Vázquez, que después hizo carrera fuera del Barça, pero que era un extremo bastante bueno. Y seguro que muchos más, pero me acuerdo de esos. Porque yo a la cantera la seguía y sabía contra quién jugaba. Y sí, nos vinieron tal a jugar, cuando yo jugaba en primera. Y fui a jugar también en el mini-estadi, no en el mini-estadi, sino en el otro, en el campo adjunto, que tenía una capacidad de 1000, eso ya no existe. Pero bien, entonces, hombre, yo he jugado a fútbol a cierto nivel, no he llegado a ser profesional porque, bueno, la verdad es que también pienso que me toqué un poco los huevos después porque pensé más en la fiesta que en seguir jugando, porque todavía eran campos de tierra, era un poco complicado y bueno, justo un año después de dejarlo pusieron todo Barcelona, todo campos de césped artificial y me cagué en mi puta vida, ¿sabes? Pero bueno, que ya estaba hecho y ya está, no pasa nada, pero que... Lo digo porque llevo toda mi vida jugando a fútbol, sigo jugando a fútbol, le echo muchas ganas, compito y he jugado a un cierto nivel, ¿eh? No, o sea, no voy a decir aquí que soy muy bueno, porque no quedaría bien, pero, hombre, no he sido un tuercebotas de jugar en el patio y decir que has jugado a fútbol, no. O sea, pues eso. Así que me veo con... Puedo opinar de fútbol porque sé de fútbol, joder, lo llevo viviendo toda mi vida y jugándolo. Claro. Algo sabré, ¿no? No soy el que más sabe, pero algo sabré. Claro, Ole, tío, gracias por compartir eso también con... Sí, pero no quería hablar de mí demás. Tampoco. Yo quería hablar de los y tal, pero tampoco quería ponerme a hablar de mí. Pero bueno, ya que me lo preguntas, pues te lo digo. Te he preguntado yo, claro, porque sí, es importante siempre conocer. Al final de cuentas, hacemos nuestras cosas en YouTube, pero yo siempre me quedo con las personas, ¿no? Y yo te veo a ti, veo que eres un tío que lo que haces, lo haces con pasión, ¿no? Y no hay cosa más grande, aparte de tu tiempo, que tú le puedes meter a alguien. Si tú a alguien, aparte de meterle tiempo, le metes pasión, pues ole tú, porque le estás dando, para mí, lo más grande de ti.
la más grande de ti. Te lo agradezco. Aquí tenemos otros comentarios. Vino Tinto Culé que nos dice, si dicen que son del Barcelona, nadie los escucha, la puerta lo dijo muy claro, es que es así, no los escucha ahí, nadie, es que es así. Está. Aquí tenemos también mi primo Steve, muchas gracias, da un hot speech for mi hijo, por los que preguntáis que es esa lengua rara, es suizo-alemán. Bien, conozco gente de por ahí, conozco gente. Ole, Pierre Bustamante nos dice, ¿de dónde es Sabroman? ¿De qué parte de Suiza? De un pueblo muy pequeñito, Jura. Jura es pequeñito, sí, es verdad. Pero muy bonito, sí, sí. Me gusta mucho ir por la moto, con la moto por ahí. Dice Piero Bustamante, bienvenido, Piero, qué guay que estés aquí. Contra todo y contra todos los culés, somos espartanos. Pues sí, algo así, claro. Buenas, tenemos a Francisco. Hola, Francisco, qué guay que estés por aquí. Buenas tardes, señor presentador del canal Ojos Aguilar. Llevo poco tiempo en su canal, pero bienvenido eres siempre, tío. Muchas gracias por tu apoyo. Pero cuente conmigo para opinar y estar pendiente de sus vídeos. Y un saludo para Sabroman. Y como siempre os digo, si alguna vez tenéis ganas, os da ilusión de venir a una tertulia, yo muchas veces aquí ensayando, soy también solo, veniros, os envío un enlace y ya está. Qué perfecto, yo encantado de teneros aquí. Somos culé, nos dice, los mandriles jugándose porque va a estar en el clásico. Quejándose. Quejándose porque van a correr el clásico. ¿Sí? Bueno, no tienen vergüenza, son unos sinvergüenzas. No hay más. Total. Sinvergüenzas, pero sinvergüenzas. También tenemos, Dani. No se quejaban Dani de que Nacho pudiera jugar el clásico porque le quitaran la expulsión, la amarilla, el tercer partido del día del Girona, que casi le rompe la pierna a Portu. Y eso, de eso no se quejaban, ¿no? Decían que ahí estaba muy bien, que había que quitársela. No, pues nada, para que veas el nivel. Pues este es el nivel, como diría aquel. Ya sabes quién es, ¿no? Nivel. Claro. El del nivel, el Ferri. Es mi hombre, el Ferri es mi hombre, un hombre con carácter, ¿no? Una fuerte personalidad. Buena persona. Bueno, Danny Schober, eso, hoy sí. Y luego, tío, a mí me vienen y me dicen, pero Samu, ¿sabes? Es que lo profesional no tiene que ver con lo privado. Hombre, algo que ver se deja ver. Por el trabajo que haces, ¿no? Cuando estás trabajando y ves un poco las actitudes y lo que dices, ya se nota si eres mejor persona o no. Yo creo que se nota un poco, ¿eh? Ahí está. Dani, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al directo. Y como aquí estamos con él, te dice, te compro lo de sociopático. Sí, lo llevo diciendo desde, lo dije, lo acuñé, desde que Laporta dice la mañana que está en RACU, creo que fue la entrevista, y dijo, o en Cataluña Radio, sí. No recuerdo de las dos, y dijo, hay un madridismo sociológico que bla, 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 bla. El primer vídeo que hice una hora o dos después es, no es sociológico, es sociopático. Y ya lo acuñé al momento. Ole, tío. Y una pregunta que quería decirte, ¿cuál es el futuro de tu canal? ¿Vas a seguir en este ritmo? Que esperemos que sí. Sí, ¿Piensas hacer algo nuevo? Bueno, voy a seguir como pueda, pero intentando hacer cada vez más cosas nuevas, mejorar, a ver si me puedo mejorar en todos los aspectos, ¿no? Me compré un micro de esto hace poco con el que estaba haciéndolo sin micro y a veces cuando gritaba mucho en mis explotos pues hacía como crack el sonido, ¿sabes? Porque se petaba, digamos, el sonido y ahora pues desde que estoy con esto pues exploto un poco más. Menos que no revienta tanto el oído de la gente, ¿no? Digamos, supongo, vamos, yo creo que me escucho mejor. Y nada, iré mejorando en el canal como pueda, haciendo más cositas, con mi pasión, mis vídeos y no sé, mi idea es ir poco a poco, ¿no? Todavía 1800 es muy poquita gente en comparación con lo que tienen otros, pero yo voy contento con los que sea, se creceré al ritmo que crezca. Si es más lento, más lento, yo voy a seguir haciendo lo que hago, defendiendo al Barça igual. Y mejorando lo que pueda mejorar, evidentemente. Yo creo que lo más importante es el contenido, lo que dices, cómo lo transmites. Pero evidentemente yo sé que se tiene que ofrecer de vez en cuando más cosas. A ver si me hago más directos. Me falta hacer más directos. Sé que me falta, pero es que no tengo tiempo para ponerme a hacer directos. Pero cuando pueda, los haré y haré más y haré lo que pueda. Pero vamos, que cuando tienes también la responsabilidad de tener un bar que es propio y tiras adelante y tal, pues ya sabéis que la gente, bueno, te chupa mucho tiempo y mucha vida. Entonces, yo ya te digo, todo el tiempo que tengo libre se lo dedico al Barça. Todo, casi exclusivamente, a jugar yo a fútbol los jueves y el resto de tiempo al Barça.
O sea, porque casi no hago nada más que eso, que seguir al Barça todos los días haciendo vídeos, que crezca mi canal, que mi mensaje llegue más lejos. Lo hago porque mi mensaje llegue más lejos, defender al Barça, tal. Hombre, si me da algo de dinero, pues no voy a decir que no, no soy gilipollas. Aquí cada uno siempre quiere ganar un poquito más. Pero muy humildemente, porque lo que me importa a mí, me importa mucho más defender al Barça y que mi mensaje cale y llegue, a si yo gano más o gano menos dinero. Eso, yo ya tengo mi trabajo, tengo mi empresa. También es muy humilde, es un bar muy humilde de cervecería artesana, pero no me voy a hacer rico con ello. O sea que todo lo que toco es muy humilde, todo lo que tengo. Pero bueno, si evidentemente me da más, pues mejor. Pero no pienso en eso, solo pienso en defender al Barça el rato que me deje mi tiempo profesional. Ole tú, y además que es que ser autónomo es duro, ¿eh? Es duro. Sí, sí, luego ya te digo, sí, es duro. Y en España lo difícil. Ser autónomo aún más duro que yo creo que en otros países todavía más, pero bueno. Pero aquí estaremos. Ole tú, y nosotros aquí apoyándote en lo que podamos, tío. Esta aquí es tu casa, ¿eh? El Cavernasco es tu casa. Cuando tú quieras, si un día estás por ahí, me ves en directo y me escribes un WhatsApp, tío, que quiero pasar. Hacemos esto otro día. Hacemos esto otro día, que hoy sí me va a quedar cortito, porque me voy a tener que ir ya y se me queda corto porque me estaría aquí 3 horas hablando contigo, pero hoy no puede ser. Pero otro día, cuando podamos, lo volvemos a hacer, nos volvemos a cuadrar. Perfecto, como hemos gracias. Hecho y de coña. A mí me encanta, encanta hablar con la gente, hablar con los barcelonistas y que saquemos conclusiones de lo que hablemos, ¿no? Hablar de la actualidad y defender al Barça hablando de ella. Y la última pregunta que ya te voy a hacer, que sé que el tiempo es justito, es sí. tú que en un bar, que tienes mucho cerca del Camp Nou, tienes contacto directo con las personas, ¿qué es el sentimiento que hay en la calle? ¿Cuál es el sentimiento de los culés ahí en Barcelona? Pues no sé si te va a gustar mucho lo que te voy a decir, pero el sentimiento aquí siempre es más de pesimismo que de optimismo, que de positivismo. Entonces la idiosincrasia culé es, sobre todo la de Barcelona, la más, digamos, la de más cercano al club, la de socios, la de aficionados que viven en Barcelona, salvo gente como yo, que somos minoría, yo creo, los que somos un poco más fanáticos, positivistas y que siempre van a defender al Barça por encima de todo. Aquí normalmente la gente es mucho, muy tribunera, hay que decir, muy criticona, muy buscando siempre, hostia, este jugador, si al día 2 no rinde ya como ellos quieren, ya no vale. No dan tiempo, no hay paciencia, por eso Xavi se va también, aparte por lo que han dicho de él mediáticamente, pues por el clima, que no es de Montjuïc, que es el clima mediático en general del barcelonismo, digamos, que es más criticón a más apoyador, vamos a decirlo así. Entonces, a mí me sale mal porque yo tengo que estar peleándome con mucha gente, intentando que hacerle entender que para que el club vaya bien es necesario que demos paciencia a las cosas y que pensemos siempre a largo plazo y que intentemos ser un poquito más positivos. Y aquí es imposible, aquí siempre cuesta mucho menos matar a alguien, criticarlo y quemarlo todo, que estar con el equipo a muerte e intentando ser un poquito más, menos catastrofistas, ¿no? Y bueno, pues aquí el ambiente en Barcelona pues es un poquito, salvo gente como yo, que los hay, y hay que agradecer que haya gente que esté con el equipo a muerte. Lo normal es que hay mucha gente aquí que es más criticona y que eso no ayuda al equipo. Hay de todo, pero a mí me sabe mal, porque yo creo que vivo el barcelonismo de una manera distinta a esta gente y no sé. Yo creo que no hace bien, que es mucho peor. Pero dicen, no, yo critico para mejorar. Coño, pero si lo criticas todo, si criticas cuando ha ido bien, cuando ha ido peor, todo es criticar. Entonces yo, esto se lo conté al Spider, ¿te acuerdas si viste el directo? Yo no era directamente por él. El Spider es un tío muy inteligente y a mí, yo siempre le he seguido y me ha quedado muy bien y tal. No lo estoy diciendo por él, lo estoy diciendo por la idiosincrasia culé, ¿no? Pero yo sí que prefiero intentar apoyar al equipo, que no quiere decir no criticar, porque yo si tengo que criticar algo, lo critico, pero siempre desde un punto de vista más constructivo que intentar, venga, va, es muy fácil criticar, lo quemo todo. Yo, bueno, quémalo todo, pero di por qué lo quemas todo, intenta dar soluciones, no lo sé. No lo digo por Spider, ¿eh? Que quede claro. Sí, es sí, que sí, la sí, gente tranquilo, de tranquilo, tranquilo. El barcelonismo es muy de eso, muy de criticar, pero no aportar soluciones. Entonces, bueno, a mí, ya te digo, Spider me parece muy bien, o sea, ya sé yo. Lo que tuve que decirle se lo dije a él en su canal. No estuve tampoco, a lo mejor, en todos los momentos muy afortunado, porque me pilló saliendo de trabajar, me pilló muy en frío, o sea, estuvo muy divertido,
pero no fui yo del todo. Y evidentemente tampoco era con el audio solo, ¿sabes? No es lo mismo estar en un canal donde se ven las caras y puedes hablar un poquito más de tú a tú que con un audio, pero bueno. Claro. Me lo pasé muy bien, y si algún otro día quiere que en algún directo entre a mí, yo le dije, yo encantado, ¿no? Aunque mucha gente que le sigue sí que hay mucho troll ahí que cuesta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo me cae muy bien, y yo si algún día vuelvo a hablar con él, a mí me encantaría, o sea, porque me cae genial, o sea, como tío, y da lecciones, un tío muy inteligente, y esto que has dicho tú antes del tema de que criticar cuando empiezas a decir adjetivaciones y tal, es precisamente motivo de que no tienes argumentos, o sea, esas son frases de él, totalmente, ¿no? Y me encanta cuando se pone en ese plan. Y bueno, yo estoy hecho de otra pasta, una pasta un poquito más, pues me duele la crítica destructiva y me afecta. Y siempre he venido a intentar apoyar al Barça, es una crítica, o sea, desde un apoyo incondicional. Y si tengo que criticar algo, que sea siempre más constructivamente hablando. O sea, creo que me ha quedado muy larga la exposición, la pregunta que me has hecho para finalizar. Pero eso no quiere decir que yo no tengo un espíritu crítico. Yo criticaba un montón cuando estaba Griezmann en el Barça. A mí no me gustaba Griezmann y lo criticaba un huevo, o con Koeman o tal. Yo he criticado cosas, pero siempre pensando en el Barça por encima de todo, ¿no? Y ahora que está un entrenador que yo siempre le amaré y le amo, como Xavi, y Laporta, que es realmente mi presidente de siempre, con el que he vivido más éxitos y que más lo quiero, porque además es como yo, sé que siente al Barça, que lo vive, que llora con él como yo, y eso ya me vale bastante. Después podrá equivocarse en cosas o tal, pero eso de matarlo gratuitamente como se le mata por todo, desde los medios, porque no son de los rivales y solo hacen que matar a Laporta porque haga una cosa o haga otra, y eso es la caverna de aquí. Y a Xavi, lo de la animadversión a Xavi, yo no la entiendo, sinceramente. ¿Cómo puede haber barcelonistas que estén matando tanto a Xavi, con lo que Xavi es, con lo que ha hecho, con lo que ha hecho para venir al Barça como entrenador? Ya no digo como jugador, digo lo que ha hecho como entrenador, que nos ha sacado del pozo en donde estábamos con Koeman, los esfuerzos que hizo cobrando menos, poniendo pasta él de su bolsillo y dándonos una liga que era imposible casi de ganar el año pasado, porque el Madrid iba a ganar el sextete el año anterior y el Barça le dio un baño, le ganamos la liga, la Supercopa, y que este año no haya habido la paciencia que tenía que haber para aguantar a Xavi, aunque vinieran malos momentos. Estamos jugando en Montjuic, está el club como está, no ha habido fichajes, no nos han dejado fichar nada más que 3 millones de euros a Lloris Romeu, que no era el que Xavi quería, porque no tiene el nivel de Kimmich o de otros jugadores que sí que podían haber venido para el pivote. Y es, con todo eso, no estamos tan mal. Están matando a Xavi por todos lados y encima tiene Xavi que venir a salir y decir que se va. Es que es increíble. O sea, yo alucino, de verdad. Y ahora me tengo que ir y no puedo explayarme con esto, pero es que alucino, sinceramente alucino. Y otro día lo comentaremos eso, Comentaremos porque el tema Xavi y tal da para mucho, pero yo alucino cómo puede haber incluso en Barcelona tanta animadversión con Xavi, porque yo leo los mensajes de los programas de televisión, del Onsa, tal, que Xavi, que se vaya ya, que no sé qué, venimos de la semana que venimos y siguiendo pidiéndole muchos que se vaya, que es un inútil, que no se queje tanto, ¿cómo no se va a quejar? Si no paran de robarnos, es que es increíble, o sea, y que se hayan comprado los argumentos de la caverna, que sea lo que los barcelonistas que no están con Xavi compren lo que dice la caverna o lo que dice la María del Bernabéu, o esta que dice Xavi quédate, y se esté mofando de nosotros. Es que yo alucino con alguien como Xavi, que ha hecho tanto por nosotros, ya no solo como jugador, sino como entrenador, y que es un error histórico que Xavi al final se marche, no recapacite, no consiga Laporta convencerlo para que se quede. Me parece un error histórico, porque la progresión de los jugadores como Cubarsí, Yamal, Fermín y muchos otros, que Xavi estoy seguro que podría sacar, que me estoy dejando gente, nos haría que si ahora viene un entrenador que al día 2 lo van a matar igual, viene Flick o el que sea y lo van a estar matando igual de la misma manera que a Xavi, o sea, no va a servir de nada que Xavi se vaya porque el que venga lo van a matar igual, y el problema es que a lo mejor no pone a los canteranos y te exige otras cosas que Xavi no te exige y se las come porque es culé y las tiene que adaptarse a lo que el club le pide, y a lo mejor el de fuera no lo hace. Entonces estamos en un momento muy crítico y cuidadín con este tema, porque al final nos vamos a cargar entre todos, el club va a desaparecer. Y Xavi, por eso, sería importante que recapacitase, pero no lo va a hacer porque creo que tiene palabra y no va a recapacitar porque está harto del entorno, de la caverna y de todos.
Y por eso es importante tu canal, el Cavernasco, para delatar a toda esta gentuza que hace que nosotros estemos peor y que nos pongamos al filo del precipicio, que es lo que quieren, ¿no? Y este año, cuando acabe la temporada, acabe como acabe, se gane o no se gane, se vaya a la Champions y se elimina el PSG o nos eche el PSG y acabemos como acabemos en la Liga, es importantísimo el cambio. Si Xavi se va, cuidadín con lo que puede pasar. Y ya está, y lo dejo aquí porque si no me tiro hablando yo solo y es tu canal y hablo yo solo aquí en tu canal. Tío, me sabe mal. Tío, aquí encantado de tu opinión para que la gente también sepa de qué piel estás hecho, ¿no? Que es muy importante. Hoy nos hemos quedado cortos, que sabíamos que nos íbamos a quedar cortos, sí, pero sí. quedaremos un día con tiempo. Sabraman volverá al canal y la vamos a liar otra vez parda, ¿eh? Otro jueves de estos, prometo que quedamos, si tú quieres, y volvemos a hacer un ratito antes de ir a jugar. Perfecto. Y estamos otro ratito hablando de la actualidad y tal, seguro, como hoy. Perfecto, aquí tienes tu casa, tío, ¿eh? El Cavernasco es tu casa, cuando tú quieras, me lo dices, te apuntas, ha sido un honor tenerte aquí, tío, de verdad un honor. Hablar con personas como tú es es el espíritu del Cavernasco. Hablo demasiado, me pego unos rollos. No, tío, qué va. Yo encantado, suelta. Para una pregunta todo, que me has hecho y me he tirado 7 minutos hablando de que sí, Xavi. Ole tú. Macho. Y me he quedado corto, porque tengo palabra, mucho más que decir, pero ya hoy no va a ser. La última palabra te la dejo a ti. No, tranquilo, ya me marcho y ya está. Y ya todos contentos. ¿Ya tú ahora vas a seguir con el directo? Yo voy a seguir. Muy bien. Todos a suscribirse a Sabroman. Todos a suscribirse a este canal que es la reputa hostia. Si os gusta el Cavernasco, esto os va a flipar, ¿eh? Esto os va a flipar, cabrones y cabronas. Bueno. Y cabrón, y esto lo que es entremedia. Que no queremos. Cabrones. También. Bueno, pues nada, un saludo. Corto. Tío, no, ya no un llego gran al abrazo. Partido. Muchas gracias por estar aquí. Buena suerte, dale escaño, macho. Chao, tío. Venga, ya te contaré cómo ha ido. Vamos. Venga, adiós a todos. Un abrazo, ¿eh? Hostia puta, amigos y amigas. Os dejemos que aquí la íbamos a liar, pero parda. Parda, no parda, sino pardísima. Espera que me ha ido un poco la música. Ahora vamos a ver, vamos a aprovechar para leer un poco los comentarios. Tenemos aquí Dani Roba. ¿Cuánta razón tiene nuestro Xavi? Yo quisiera que se quedara, la verdad, 4 años o más. Bueno, al final de cuentas, eso son decisiones muy, muy personales. Además, que si te dices que te vas, ¿no? Que como él dijo, el Barça no es una ONG, ¿no? Dice Vino Tinto con el Sabroman, mi pana, poco a poco, con trabajo y esfuerzo, irás creciendo en tu bar y tu canal y tendrás éxito porque las personas que trabajan y son buenas, tarde o temprano, de los éxitos les llega. Pues así es. Estoy de acuerdo contigo, Vino Tinto. Cuando puedan, hagan un vídeo con Aguilar, Rapsoda, Blaugrana, Sabroman, épico, mi gente. Pues cuando podamos, lo haremos, ¿eh? Cuando podamos, aquí la vamos a liar parda más que una vez. Amigos, amigas, darme un momentín que... A ver si hay otras personas que también... A ver si se van a apuntar o no. No lo sé. A ver, que tenía a 2 personas que a lo mejor les dije, si queréis, tenéis un ratito, pasaros. Voy a revisar un momento si es que me han dicho algo. A ver si se pasa o no. O lo que pase por acá. Ah, no, el primero ya no puede, pero vendrá al canal, que es Barox, ¿no? Lo habéis visto seguro por el canal de Víctor Palacios. También vendrá, una vez tendremos aquí seguro con nosotros, a Mauricio Prialé, que también lo habéis visto por el canal de Víctor Palacios. Y dejadme revisar, a ver si hay alguien más, por ahí. Bueno, pero no pasa nada. Porque al final de cuentas aquí estamos aquí con todos vosotros, compartiendo el tiempo y pasando un ratito súper, súper guay. Amigos, amigas, gracias que también me habéis acompañado en esta aventura otra vez, ¿eh? Que estoy aquí siempre en el arte ese de arte ensayo, ¿no? Como decimos aquí, poniendo las pilas cada vez más con los directos, que ya le vamos cogiendo un poquito el tranquillo. No sabemos cómo es perfecto, pero bueno, pero aquí... Estamos en familia, ¿no? Estamos en familia. Luego aquí hablamos y hacemos lo que nos da la puta gana. Amigos y amigas, vendremos con otras cosas también más grandes, ¿eh? Tenemos ahí planeadas unas cositas súper guay. Empezaremos también otra vez con los vídeos tradicionales,
con los vídeos tradicionales, que eso los haremos, los ocupará de ellos Ojos Aguilar Junior, haciendo los vídeos como los hacíamos antes, esos de entre 5 o 8 minutos, digamos más 8 minutos que 5, y yo me dedicaré aquí a hacer los directos con todos vosotros, amigos. Amigos, ¿tenéis algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Que no decir? Porque si no, después ya voy también cerrando el directo, que también ha sido para mí una jornada laboral larga, y mañana otra vez tengo otra jornada súper larga. Y bueno, amigos, como siempre os digo, ¿qué os voy a decir? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar al canal, muchas gracias por compartir, muchas gracias por apoyar a esas grandes gente, a esas grandes personas, a estos canales tremendos que intentamos traer y que son personas que al final tienen, tengamos la opinión que tienen, tienen el corazón bien puestecito. Que al final de cuenta, igual lo que seamos por aquí, por, bueno, no siendo putas basuras, pero al final de cuentas lo que seamos aquí por internet, quedaros siempre con las personas, quedaros siempre con las personas y los corazones que tienen, y no os dejáis engañar mucho, sobre todo de estos hijos de la gran puta de aquí del cabernasco, hijos asquerosos. Bueno, pero ¿qué os voy a decir yo que vosotros ya no sabéis? Bueno, amigos, amigas, despedimos el directo. Muchas gracias a todos. Dadle un like, dejad un comentario, sentiros libres. Los que estáis nuevos aquí, suscribiros al canal con una suscripción. Dan, es súper guay, ¿no? Porque al final uno hace esto porque, para dar su opinión, pero por él le encanta compartir el tiempo con todos vosotros. Y nada, amigos y amigas, a ver, tenemos aquí a esperar. Antes de despedir, vino a tinto ojos mi pana, una pregunta. ¿Tú te quedarías con Félix? ¡No! ¡No! Yo a Félix ni siquiera lo hubiera traído. Yo a Félix no lo hubiera traído. Viendo todo el recorrido de Félix, yo no lo hubiera traído. ¿No lo hubiera traído? ¿Que te puede salir bien? Sí, pero no, yo no me lo hubiera traído. No me lo hubiera traído. No. Pero bueno. ¿Quién soy yo para...? ¿Quién soy yo para decir a lo mejor, yo qué sé, yo es que no me fío de este jugador, un día bueno, un día malo? No tiene continuidad, ¿no? Es que es al final eso lo que hace un grande jugador. Un grande jugador que tenga su continuidad y dar el nivel en esa continuidad. Que yo no puedo ir al trabajo cobrando 10 millones y un día juego como me da, hago mi trabajo como me da la gana y los otros 5 días no lo hago. Me mandan a la puta calle. Bueno, con el contrato de 10 millones, bueno, ya no trabajo en toda mi vida, ¿no? Pero, hostia puta, ¿sabes? Es que yo no puedo ir a mi trabajo y hacer un día un trabajo de mierda, un día bueno, después días malos y 2 días estoy motivado. Me mandan a la puta calle, ¿no? Es que es así. Pero buena pregunta, vino tinto culé. Bueno, amigos, desde Suiza os enviamos a todos un abrazo tremendo que, como bien sabéis, siempre viene bien. Adiós, familia. Fins aviat. Muchas gracias por haber estado aquí. Un beso, abrazos y hasta pronto. Cuidaros, familia.